yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. O sea, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando, los tenderías. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiera y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. O sea, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando, los tenderías. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiera y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3, Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Vamos a comenzar y así, perfecto. Pues, albricias y bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar rúbrica ya definitiva a esta cuarta jornada de la 35ª edición de la Semana Negra de Gijón en la Carpa de la Palabra.
la palabra, en este caso como herramienta más que nunca de comunicación, para asomarnos, retrotraernos a un tiempo solo en apariencia silente, que son los orígenes del cine mudo, que Juan Laborda, escritor, historiador, cinéfilo empedernido, denomina, como he mencionado, cine silente. Y en este caso, además, pivotando en torno de una figura que a la postre se ha erigido tan reveladora como imprescindible para conocer todos los mecanismos en origen de la historia del cine. Una figura denostada, olvidada, sepultada por los historiadores, por la historiografía, de una forma inicua, injusta, y que durante los últimos años hemos ido recuperando a golpe de descubrimiento de películas, de ensayos, de ciertas publicaciones que podemos también referir. Así que, de partida y protocolariamente, bienvenido, Juan, a estos predios de la Semana Negra. Buenas tardes. Muchísimas gracias, José Ramón, por tu lectura atentísima y sensible, por prestarte a poner de largo junto a mí el libro de Alice Guy. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias también a la Semana Negra por permitirnos poner un granito de arena en el recuerdo, ¿no?, en el reconocimiento de la obra de esta directora pionera del cine olvidada, que es Alice Guy. Seguramente me arriesgaría y no perdería demasiado dinero si preguntáramos, no ya aquí a la gente presente, también a los televidentes que pueden estar viéndonos a través de YouTube, con el paso de los días o, quién sabe, en un tiempo incógnito, o a los que transitan populosos por la Semana Negra, que en su gran mayoría desconocerían quién es Alice Guy. Yo creo que sería lo primero que tendríamos que preguntarnos y que tú nos resuelvas, ¿no? ¿Quién fue? Desde luego, Alice Guy fue una pionera del cine, fue lo que yo denomino un pilar invisible en la historia de la cinematografía. Fue una mujer que hoy en día estamos empezando a recuperar, pero que no hemos sabido prácticamente nada de ella. Ella ha sufrido lo que denominaríamos una damnatio memoriae, ha sufrido el borrado de su memoria y de su obra. Yo quiero poner en contexto, porque creo que el contexto es muy importante, ¿cuál es el origen de todo esto? El cine, como sabemos, comienza a partir de 1895, es el momento en el que los hermanos Lumière consiguen proyectar, aunque había otras fórmulas, los hermanos Lumière proyectan en una sala, en el Salón Indien, y lo hacen social. Thomas Alva Edison quería que fuera una cosa privada en su kinetoscopio, y había diferentes fórmulas. Bien, los hermanos Lumière consiguen hacer un cine social, un cine para todos, un cine a la altura de los ojos, y a partir de ahí empieza a haber experimentos con el cine. Bueno, pues en esa época, en esos primeros momentos, lo que vamos a encontrar es que Alice Guy, una mujer en aquel mundo que era fundamentalmente masculino, consiguió realizar todos los roles propios de la cinematografía. Fue secretaria de la Gaumont, que es como los manuales de la cinematografía tradicional la han denominado. Romain Gouvern así lo hace en uno de sus manuales. Pero además de eso, fue, por ejemplo, guionista, figurinista, realizadora de cámara, productora, jefa de producción, directora de cine, es decir, ejerció todas las labores propias del cine. Y muy probablemente a ella le debemos cosas tan importantes como la primera narración cinematográfica. Esto es una cosa que suele sorprender mucho. Todos pensamos en el cine como algo narrativo, ¿no? Bueno, pues existe mucho cine, incluso hoy en día, que es lo que denominamos el cine adiegético, el cine no narrativo, el cine que no cuenta historias. El cine en sus orígenes era eso, no era narrativo. Colocabas la cámara en un sitio y veías qué ocurría allí. No estaba contándose una historia. Tradicionalmente se ha dicho que la primera gran historia es El viaje a la luna de Georges Méliès, que es una adaptación de la obra de Julio Verne. Pero hoy por hoy sabemos que la primera, o una de las primeras, a mí me cuesta mucho aquello de ser absoluto y decir la primera, porque la historia es cambiante, a pesar de lo que nos digan, la historia es cambiante. Una de las primeras obras narrativas del cine es El hada de las coles, que es una mujer que es probablemente la primera hada que en la historia del cine ha sido, trasunto beatífico de las brujas, que extrae niños de la tierra, los oye llorar y los saca de la tierra, que es una tradición francesa, aquella de las coles, ¿no? Que los niños vienen de la tierra, vienen de las coles, como también nosotros decimos que vienen de París. Bueno, pues en 1896, nada más crearse el fenómeno técnico del cinematógrafo, Alice Guy ya realizó narraciones cinematográficas. Bueno, pues esto es una de las cosas que tenemos que recuperar de su obra y, por supuesto, también en este marco de su memoria. Una memoria que en el caso de tu ensayo
instituido, como tú dices, como un libelo, y aquí acudimos a la etimología, libellum, desprovista de toda la carga peyorativa asociada al libelo como denostación, ¿no? A través de una comunicación, a través de un escrito que solían hacer en muchas ocasiones, bueno, durante periodos incógnitos del Imperio Romano, ¿no? Aquí, libelo como ensayo breve, procurando dignificar su legado, no ya transitando alrededor de su devenir biográfico, sino rindiéndole lo que tú denominas un tributo, un homenaje, analizando precisamente en calidad de crítico de cine, de cinéfilo, de historiador, su obra cinematográfica, que creo que es lo más importante. A este respecto, citas textualmente en el ensayo: huimos, por tanto, de esa academia rancia del yo primero, de la prueba de cargo y de lo mísero de rastrear los méritos por cronologías, rompamos pues el medallero y veamos el valor real de esta autora. Desde luego, yo creo que lo primero que tenemos que señalar, aunque, bueno, creo que es el marco adecuado, es que hay que huir de la academia. Cuando digo hay que huir de la academia, yo soy doctor en historia, pero aún así hay que huir de la academia. Estamos en el oscurecedlo para que nos entienda. De hecho, la academia ha hecho mucho daño en el recuerdo de Alice Guy. La academia debería abrir para que todos entendiéramos las cosas mejor, y no es exactamente lo que está ocurriendo. ¿Por qué yo me centro, como plantea José Ramón, en las obras y no en la biografía? La biografía de Alice Guy da para varias novelas. Es una biografía que podría ser un culebrón, que podría ser extensísima y que ya se ha trabajado algo sobre ellas. Pero pensemos en los autores masculinos, pensemos en directores o pensemos en creadores masculinos. ¿Qué es lo primero que nos atrae de ellos? Lo primero que nos atrae de ellos es su obra y el valor de su obra. Y una vez que hemos analizado su obra, podemos analizar su biografía. No lo sé. Si pensamos en John Ford, no pensamos en la biografía que tuvo, y tuvo una biografía muy, muy extraña. Pensamos en Centauros del Desierto, El hombre que mató a Liberty Valance, El joven Lincoln, etcétera, etcétera. Bien, pues a mí me parecía que era necesario en Alice Guy recuperar no tanto la figura, que también, por supuesto, como su obra. ¿Y por qué su obra? Porque creo que esta obra es un patrimonio cultural que nos sirve a todos. Es decir, hasta hace muy poco la obra de Alice Guy estaba perdida, no se recordaba, y resulta que muy probablemente ella fuera una de las primeras en hacer narración audiovisual. Pero es que además también fue de las primeras, por ejemplo, en travestir personajes dentro del cine. También fue de las primeras en mostrar besos lésbicos u homosexuales en el cine. Además de eso, también fue la primera en colocar a mujeres como protagonistas en sus narraciones. Por si todo eso fuera poco, fue tremendamente crítica, convirtió el cine en un arma política. Hay un ejemplo que yo pongo que creo que es muy significativo, y me refiero a un corto de 1906 que se llama La jerarquía del amor. En este corto, ella cuenta cómo una mujer va galanteando a diferentes oficiales y subiendo en el escalafón militar hasta llegar a un gran general al que le toca los entorchados como si fuera casi un atributo sexual. Y lo hace unos años después de que en Francia se produjera el famosísimo caso Dreyfus. El Affaire Dreyfus, como todos sabéis, fue la persecución injusta de un oficial de origen judío por el mero hecho de ser judío. Y ahí entró el famosísimo también Yo acuso de Zola defendiéndole. Bien, pues ella, muy pocos años después, cuando este caso todavía no se había resuelto y Dreyfus se podría en la Guayana francesa, se atrevía a criticar a una de las instituciones más poderosas de Francia, que era el ejército, y lo hacía a través de sus narraciones. Es decir, fue crítica también con lo social. Incluso, una de las cosas que más llama la atención es que fue lo que hoy llamaríamos galvanizadora de géneros. Los géneros, en el fondo, son estéticas, temas, son, como diría Noel Sinsolo, ya que estamos en la Semana Negra del cine negro, son nebulosas que nos permiten orientarnos dentro de lo que estamos viendo. Bueno, pues en el caso de Alice Guy, antes de que existieran los géneros, ya empezó a galvanizarlos. Y me explico. Por ejemplo, en 1912 hizo una película que se llama Algy the Miner, que es un western. El primer western reconocido es un caso de Edwin S. Potter que se hizo en 1907, que se llama Asalto y robo de un tren. Pero ya pocos años después hizo otro western. Por ejemplo, sabemos que, y se ha perdido, que hizo una adaptación de La dama de blanco de Wilkie Collins. Novela de misterio, ¿no? Epistolar. Bueno, pues cuando todavía no existía el género negro, ella ya estaba haciendo películas de ambientación negra o detectivesca. Tiene una historia preciosa que se llama Un detective y su perro, en la que hay un investigador que se ayuda por su can y por su familia.
antes también de que existiera el género. Pero por si todo eso no fuera suficiente, por ejemplo, también adaptó obras de terror. Cuando no existía el terror fílmico, hizo una adaptación de Pit at the Pendulum, El Pozo y el Péndulo, de Edgar Allan Poe, que después, en 1961, Vincent Price llevó también a la pantalla siendo él el protagonista. Es decir, es una mujer que concitó muchos elementos renovadores, tanto estilística como técnicamente, y que hasta hace muy poco la encontrábamos pues en un vacío. Por eso el título del verso de Juarroz, ¿no? Alice Guy en el centro del vacío, ahora sabemos que hay otra fiesta. No hemos citado, bueno, el título, Alice Guy en el centro del vacío hay otra fiesta, un ensayo publicado en la colección Palabras Hilanderas, comisariada, digamos así, coordinada por Marifé Santiago Bolaños, escritora, filósofa, catedrática, bajo el sello de uso, junto con Cumbres, que comanda Maida Bustamante. Retornando a algunos títulos, también el caso peculiarísimo de ser la primera directora en dirigir a actores negros, en 1912 en este caso, ¿no? que es una historia también muy peculiar de cómo se produce, digamos, esa incursión. Aunque yo me he negado, la contradicción que nos hace humanos, ¿no? Aunque me he negado a centrarme demasiado en su biografía, hay elementos biográficos que necesariamente condicionan su obra y su creación. Ella, en 1910, contrae matrimonio con Herbert Balché, que es un camarógrafo, y se van juntos a Estados Unidos, donde fundan una productora, que se llama la Solax Productions. Esa productora hizo bastantes títulos, de los que conservamos pocos, pero como dice muy bien José Ramón, en 1912 se atrevieron a hacer algo insólito, que era rodar una película que estaba formada íntegramente por un elenco de raza negra. En Estados Unidos no es que hubiera segregación, es que no existía prácticamente, más que en algunas corrientes, cine hecho para negros. De hecho, en las películas que tenemos, tanto silentes como sonoras, hasta 1931 e incluso después, los personajes negros de las ficciones se pintaban. Recordemos, ¿no?, el cantor de jazz de Alex Crosland. El protagonista es un señor negro que está pintado con betún, literalmente. Bueno, pues ella contrató un elenco de actores y actrices negros, un equipo de técnicos negros, y rodó A Fool and His Money, Un tonto y su dinero, que debió sentar muy mal en Estados Unidos, porque realmente transgredió todas las normas sociales que existían. Aquí rodaba escenas lésbicas y homosexuales, y allí rodaba con actores y actrices negros. Es decir, hay un anhelo, parece que evidente, de ruptura del estándar social, y que demuestra pues la voluntad de libertad creativa que había en Alice Guy en la mayor parte de su obra. Digamos que esta es una excepción, pero sus películas precedentes, de las que tenemos conocimiento, eran bien admitidas, bien recibidas por el público, tenían una epidermis de aparente conservadurismo que en realidad atesoraba una línea de interpretación hacia la que reflexionamos y hace referencia, ¿no? Pero era un público, bueno, en cierta medida permeable a lo que nos estaba mostrando, ¿no? Es interesantísimo lo que dices, José Ramón, porque realmente fue así. La libertad creativa que podía haber a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX no era muy amplia. El establishment de la burguesía conservadora no permitía grandes libertades. Estamos hablando de modelos que, en el mejor de los casos, rozan, como en España, el bipartidismo ajeno a cualquier planteamiento democrático. De hecho, sus películas necesitaban, como comentábamos anteriormente de otros autores, necesitaban saltar por encima de una censura que no era una censura evidente. ¿Y cómo se salta por encima de la censura? Pues con significados o con simbolismos. Es decir, sus películas se tienen que entender como un entretenimiento, deben tener un primer plano de lectura que sea entretenido, un plano amable, incluso un plano divertido. Sus películas, por favor, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para todos los que estáis aquí y los que lo vean luego en casa. En YouTube hay bastante obra de Alice Guy de acceso libre que yo recomiendo vivísimamente, aparte de porque a golpe de clic hacemos un acto de justicia social y feminista, es que son entretenidísimos. Pero si uno se para a analizarlos, además de ser entretenidísimos, están llenos de cargas de profundidad sobre los temas señalados. Un ejemplo paradigmático de lo que apuntaba José Ramón es Consecuencias del feminismo. En el año 1906, Alice Guy monta un corto que es una distopía. Ahora que está tan de moda el cuento de la criada. Una distopía ginocéntrica. Ginocéntrica, exactamente. De hecho, lo que hace es, ¿qué ocurriría si en el planeta Tierra, en este caso en París, porque no pueden ser más lejos, todo en escenarios pequeños, mandasen las mujeres?
Entonces hay una primera lectura que parece muy de acuerdo con el establishment social, que es las mujeres serían excesivamente rudas, los hombres se habrían afeminado, se pondrían afeites, se ocuparían de los niños, estarían dominados. Bien, pero lo que acaba ocurriendo en ese corto, que dura escasamente 10 minutos, es que nos muestra a través de un espejo deformado los abusos y las violencias a las que las mujeres están siendo sometidas permanentemente. Os cuento solo una escena para que veáis el detalle. Hay un momento en el que una mujer así muy varonil seduce a la fuerza, casi viola, a un hombre que finalmente se desmaya. Bueno, pues si no hay un mensaje evidente aquí de crítica al comportamiento social del varón. Es decir, ella fue feminista en los albores, que ya existían corrientes, en los albores del feminismo. Ya existían varias líneas, efectivamente, y también fue sufragista, que es otra de las cosas que son importantes. Pero lo llamativo es que fue capaz de crear una narrativa para entretener y a la vez colocar cargas de profundidad. Por ejemplo, otro caso que me gusta mucho citar es el de una heroína de 4 años. En el caso de una heroína de 4 años, coloca como protagonista de su corto a una niña de 4 años, literalmente. Y esta niña, que es independiente como ella sola, se va, se escapa de su cuidadora y se va por el campo, en un parque, luego al campo, y le ocurren aventuras, es un corto de aventuras. Y entre las aventuras está nada menos que ve cómo unos apaches, los apaches eran una banda que gustaría también mucho aquí en la Semana Negra, los apaches son guerrilleros urbanos de finales del 19. Son delincuentes salvajes que utilizaban puños americanos, que además eran expertos en el manejo de la navaja, de la pistola, que crearon el famoso sabat, el boxeo francés. Bueno, pues estos tipos están atracando a un señor y la niña, con su comba, frustra el atraco. Es decir, una niña de 4 años puede con los temibles apaches. Luego salva a un señor que se va a meter en las vías del tren y que está borracho. Es decir, la niña es dueña de su destino y consigue hacer cosas que ni los hombres de su época son capaces. Claro, podemos ver este corto como un mero entretenimiento, por cierto, muy dinámico y muy divertido, o también podemos verlo como lo que parece que es, ¿no? Una serie de cargas de profundidades contra los usos y costumbres de su época. Tenemos Falling Leaves, que alumbra, digamos, en cierta medida los recursos del realismo mágico. Sí, Falling Leaves es un caso maravilloso de la época norteamericana. En Falling Leaves yo digo que se adelanta al melodrama. El melodrama, sabéis, que es un género en el que se agudiza o se potencia el drama a través de la música. Pensemos en maestros como Douglas Sirk, por ejemplo, luego en el cine ya sonoro y de Technicolor casi. Bueno, pues en los cines de silentes, que no mudos, en los Nickelodeons, aquellos lugares donde había que pagar un níquel para entrar en el teatro, sabéis que no había nunca silencio. Siempre había bandas. Había bandas, orquestas, conservamos las partituras. Como mínimo había un piano, pero podía haber mucho más allí tocando. Bien, pues sabemos que las partituras que acompañaban a Falling Leaves eran unas partituras muy fuertes, porque es la historia de una niña que no quiere que su hermana se muera de una enfermedad, parece que terminal, y lo que hace es evitar que llegue el otoño. El médico le dice, cuando llegue el otoño y las hojas se caigan, tu hermana ya no estará aquí contigo. Y a ella se le ocurre la genialidad del realismo mágico de transformar la realidad a través de una metáfora, de colgar con hilos las hojas secas de los árboles para que de ese modo nunca se caigan y su hermana no se vaya. Es decir, es un adelanto de lo real transformado a través de la imaginación, que es lo que luego será el realismo mágico. Por eso digo que Alice Guy, desde El Hada de las Coles hasta el resto de su producción que conocemos, porque nos falta mucho, fue tremendamente fecunda y sobre todo muy simbólica en sus creaciones. De hecho, bueno, te cito literalmente, mencionas en un momento dado que en todas las películas, en todas ellas, aparecen más o menos escondidos como los mensajes simbólicos de la fachada de una catedral, motivos que pueden resultar incómodos o polémicos, tanto para la época como para la actualidad. Y eso me resulta también sorprendente, cómo nos afecta hoy, y me interesa muchísimo a través de tu labor docente con adolescentes, cómo reciben a Alice Guy, qué grado de convulsión si existe, qué grado también de complejidad, porque una parte fundamental que refieres igualmente en el ensayo, y que también lo hace Alice Guy, la importancia de la educación visual que nos transforma como individuos, ¿eh? Yo creo que la clave está en lo que tú apuntabas, que es educar la mirada. Necesitamos aprender a mirar.
y esto se educa. La mirada es algo que necesitamos todos para entender al otro, para entender el arte, y es muy necesario. De hecho, yo lo trabajo con los chicos en el aula. Yo soy profesor de Historia y Cultura Audiovisual y, sorprendentemente, estos cortos de finales del siglo XIX, aunque parece que no, son muy positivos para los chavales, que enseguida entran en ellos y entienden las cosas porque acaban siendo universales. Sobre lo que apuntas, la obra de Alice Guy, aunque estamos moviéndonos en un terreno que es algo pantanoso, el terreno de las interpretaciones, decía la poeta Raquel Lanceros aquello tan complejo de que las interpretaciones de los espectadores suelen ser más importantes que las intenciones de los autores, ¿no? Un autor puede querer hacer una cosa, pero lo que se transmite muchas veces es otra. Y lo que nos llega a nosotros, cada uno es un universo. Pero intentemos hacer de esto algo analítico, ¿no? Si intentamos hacer de esto algo analítico, pensemos, ¿cuánto nos provoca hoy en día un beso lésbico entre dos mujeres que se han travestido? Pues hoy depende en qué sectores nos provoca más o menos. No debería provocarnos, pero lo hace. Imaginemos qué pasaría en el siglo XIX. Es decir, en el siglo XIX podría ser un escándalo si no lo colocas dentro de una ficción o si no lo colocas dentro de un sueño. Por ejemplo, otro caso muy llamativo y que también llamaría la atención hoy en día es que en un corto que se llama Las barricadas, Alice Guy coloca a un chaval que tiene que recorrer las barricadas probablemente de la Comuna de París en 1870, no dice muy bien en qué época es, y va a por leche para su familia. Bueno, pues cuando le detienen y le van a fusilar, la que se coloca delante del pelotón de fusilamiento, frenando las balas e impidiendo que le fusilen, es su madre. Es decir, la protagonista es la madre. Esto es una imagen que nos podemos traer muy fácilmente a la actualidad y que sigue hiriendo nuestra retina. Me parece, quiero pensar, sin exceder y caer en el panegírico, que Alice Guy es una autora universal porque su mensaje era pertinente entonces y lo es ahora, y nos interpela. Nos interpela respecto a lo que somos y respecto a cómo concebimos a los otros. Y ahí es donde está la riqueza, creo yo, de su mensaje. Rompe la costura del presentismo que hablábamos antes, de ser cronocéntricos, de pensar que el mundo de hoy es el último posible y que todo lo anterior, ¿no?, lo recibamos casi como una epatación cuando no es así. No nos resta mucho tiempo, somos generosamente elocuaces. Me gustaría también abordar sumarísimamente los motivos por los que su obra nos llega de un modo tan tardío, ¿no?, y queda penalizada por la historiografía durante varias décadas. Pensemos, como decíamos al principio, por recoger ese hilo, que lo que ha ocurrido con Alice Guy es un borrado de su obra y de su memoria. Cuando digo un borrado, me refiero a literalmente un borrado. Ella trabajó en la empresa de productos de cine y luego productora cinematográfica La Gaumont, de León Gaumont, de la que además fue amante. Y esta empresa tiene unos anales, es decir, conserva listados de sus trabajadores y de sus funciones. Bueno, pues en estos anales Alice Guy no está. No está de ninguna manera, no está ni siquiera como secretaria, no existe. Hay múltiples razones, incluso azarosas, ¿no? Puede ser que León Gaumont en un acto de despecho la borrara, no lo sabremos nunca, parece que va por ahí. Otra razón que creo que es importante es que su mensaje era un mensaje cuyo relato epataba en aquella época y lo hace hoy en día. Pensemos en los cortos que se hacían en aquella época de los Lumière, los Stanowski, la escuela de Brighton, etcétera, etcétera. O incluso en los grandes del slapstick, ¿no?, en Charles Chaplin o en Buster Keaton, las mujeres son meras comparsas, no tienen importancia. Las mujeres son la amante, la madre, la hija. En cambio, Alice Guy coloca a la mujer en el centro de su relato, en el centro de su narrativa, la convierte en el eje vertebral de sus historias. También creo que pesa el hecho de que la Primera Guerra Mundial, 1914, lo cercenase todo. Es decir, la obra de Alice Guy, como tantos otros creadores, muy probablemente con aquella gran guerra que barrió los movimientos culturales, se vio frenada. Pero es que además también hubo una pérdida por parte de la propia cultura francesa. En Francia, Alice Guy, a pesar del chauvinismo francés, o quizá por él, no es muy conocida y es la madre del cine. Es decir, no ha habido una recuperación. Cuento en la obra, esto lo han trabajado mucho los biógrafos, que ella, cuando terminó su etapa norteamericana, regresó ya separada de Herbert Balché a Francia y quiso recuperar sus obras. Y no las encontró. Nadie le ayudó, no las encontró,
no pudo hacerse con ellas y para compensar aquel desastre le entregaron la medalla de honor de la Legión Francesa, que era una forma de acallarla. También hay que decir, en disculpa de los franceses, que no existía el concepto de autor con tanta claridad y estas obras se perdieron porque aquello era como un taller renacentista, trabajaban todos juntos, hacían un montón de piezas, las autorías cambiaban, es decir, no estaba nada claro. Y por supuesto, esto lo comentábamos José Ramón y yo antes, yo también creo que hay algún elemento azaroso en su vida que nos ha impedido conocerla. En cualquier caso, la pérdida de la obra de Alice Guy es un vacío en el patrimonio cultural de todos. Es decir, hasta ahora pensábamos que la primera obra narrativa es El viaje a la luna de Georges Méliès y ahora sabemos que no. ¿Y cuántas más de estas hay? Citas a Méliès ya para terminar. Es un caso muy parecido, sin embargo sí que tuvo en vida el refrendo. Lo podemos ver, yo creo que a Alice Guy le falta una invención de Hugo para darle la rúbrica, la pátina final, ¿no? Estamos a la espera. Se acaba de publicar una novela gráfica traducida al catalán del francés. En Francia es un éxito. Tenemos varias memorias, biografías. Una traducida al castellano en Chile. El ensayo excelente que os exhorto a que adquiráis de Juan Laborda. Y estamos a la espera de que aparezca un Scorsese incógnito que haga una película definitiva. Hay una película en Filmin, un documental titulado, traducido aquí, La pionera, pero que bebe de una cita que ella utilizaba en los estudios en Estados Unidos, sé natural, que eso es algo también singularísimo, ¿no? Realmente necesitamos, para recuperar su memoria y la de su obra, que cada vez que pensemos en cine primitivo, pensemos en ella. Que en los colegios, donde yo imparto clase y en otros, cuando se hable de primitivos del cine, se diga los Lumière, Edison, los Skladanowski, Le Prince y Alice Guy. O incluso Alice Guy al principio. Necesitamos que todo el mundo conozca, porque de verdad que os van a entretener y os van a gustar mucho sus piezas en YouTube. Y además necesitamos ese gran reconocimiento universal de una obra de algún director o directora señero que lo utilice como elemento narrativo. En La invención de Hugo, primero la novela gráfica y después la película de Scorsese, lo que hace es utilizar al gran Georges Méliès en la época final de su vida, pero todos lo conocemos por eso. Fue el aldabonazo definitivo para que tanto él como su obra perduraran. Bueno, pues eso aún no se ha dado con Alice Guy, pero esperemos que se dé muy pronto. Pues, todos en nuestra medida somos responsables de cambiar a nuestro alrededor el curso de la historia y nada mejor que hacerlo en este lugar, dando refrendo a Alice Guy, que no puede estar presente por razones cronológicas obvias, pero sí darle ese refrendo, en este caso pecuniario y editorial, a Juan Laborda a través de su ensayo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana en la Semana Negra. Pescaba por ahí por muelle y un día si era buena pues metíme en un barco y a ver si aquí la doña Elsa se anima, pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando, la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. La.
yo acabé la ESO, pescaba por ahí por muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. O sea, a mí y en mi vida. Yo, mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiera y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3, Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.